¿Y qué tal? ¿Cómo te va con esas flores? Pues mira, amor. Está un poquito mustia, ¿eh? ¿Sí? Un poquito, sí. No, pues me han elegido mi pelo bonito de Melilla. Ay, la verdad que tiene el pelo bonito. Sí, tengo arriba. Un pelo bonito, ¿verdad? Arriba. Pues me han dado esto, me han dado esto y estuvo contento. Ay, un cheque. Sí, o algo, sí, ¿no? Sí, no ha habido dinero. No ha habido dinero. Escúchale, simplemente las flores las voy a poner en agua. En agua porque están secas. En agua porque están secas. Están un poco como tú. No. Están secas como tú. Yo voy a dejar el bolso aquí. Yo no, porque tengo aquí una chuchería que te he traído. Ah, sí, que me has traído, la que me gusta. Sí, eso. La gominola, que a ti te gusta. La gominola esta que me pone contenta. No te caes con los cables. Esta gominola que me da mucha ganas de vivir. Eso, venga. Ay, qué bien. ¿Tenga usted esa cuidad, señora? Bueno, tengo usted qué cuidad. Maravilla, venga. Que es viernes noche, querido amigo. Es viernes noche. Buenas noches, amigo. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenidos a Loli. Estamos muy felices porque el viernes noche es carricoche, es diversión. Carricoche y Martín, este jersey te lo has puesto 80 veces no, ya, No, 80 veces no. Sí, es que hace fresquito está regular, está regular. Hay una ola de frío en Andalucía. Sí, pero bueno, no significa que tengas que repetir el modelo 20.000 veces. ¿Y qué me pongo? ¿La camiseta que te has puesto tú hoy? Pues mi camiseta es lo más. Soy un cuadro. Por favor. Y es que lo soy, soy un cuadro. Bueno, cuadros es el escándalo internacional que tenemos preparado para esta noche. Un programa lleno de contenido, diversión, de modernidad, contemporaneidad, locura, fantasía. Y mucho corazón. Y corazón. Y mucho espectáculo. Y mucho sexo. Porque tendremos a una grande del espectáculo aquí en nuestro plató. ¿Quién? No, primero empieza no, tú. No, primero invitado. ¿Quién es el primer invitado? Pablo Lavado, uno de los directores andaluces más importantes. Él es muy jovencito, pero con una carrera de éxito. Después vamos a seguir con nuestra crónica rosa, nuestra mesa del corazón, nuestra crónica social, con la gran Alicia Wonderland, que acaba de llegar de Cracovia. ¡Qué maravilla! Y nos va a contar su experiencia. Tiene unos tacones preciosos. Luego seguimos con la Wonky, que es una artista andaluza también, de garra. Ya que estoy hablando, de verdad, así con el bolso. Que es la nieta de la gachona, arte por los cuatro costados, andaluz. Y vamos a cerrar con la espectacular, la grandiosa, la magnífica Coca Boom. Todo eso será después de... ¡Cabecera! ¡Cabecera! ¡Buenas noches! Bueno, buenas noches, amigos y amigas. La emoción nos embarga y, bueno, daros las gracias porque, bueno, nos veis desde toda Andalucía. Me hizo mucha ilusión, Boxó, que Alex de la Cruz, mi amiga, me dijese que su madre Lourdes desde Puerto Real nos sigue cada viernes noche. Andalucía, muchísimas gracias porque estamos súper, súper contentos. También te tengo que comentar que unos amigos de mi pareja, de Sevilla... también nos ven. ¡Ole, Sevilla! ¡Viva Sevilla! Sí, qué alegría. Estamos muy contentos, ¿verdad? Y estamos muy contentos porque tenemos aquí en el plató a uno de los grandes directores que ha parido esta tierra. Él es muy joven, parece que tiene, no sé, recién salido de la escuela, pero cosecha ya un éxito bastante importante como realizador, como publicista. Y bueno, sabremos más de él porque tiene también películas en Netflix, en plataformas. Y bueno, vamos a conocerlo directamente. Él es Pablo Lavado. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Pablo. Ay, me encanta la fantasía, ¿eh? Me ha encantado tu camiseta porque ahora casi todos los clubs, así que hay así súper modernos, pues sobre todo la Costa del Sol, todos ponen Social Club, Social Club. Y tú pones ahí en tu camiseta Antisocial Club. Sí, sí. Me encanta, chulísima. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Oye, qué ilusión estar aquí, os lo prometo, sí, ¿eh? Sí. Os lo prometo. ¿Habías escuchado hablar de Oli? Había visto Oli, es decir... Ah, vale. Sí, ¿seguro sí, no es? Seguro, prometido. ¿Y qué te parece? ¿De 1 al 10? ¿Qué te parece? Sinceridad. Cuando lo ves, un 8, pero cuando llegas al plató, un 10. ¡Ole! Vale. ¡Qué bien! Un 8 no está mal tampoco. No, un 8 es muy 8 está increíble. Hay que mejorar, hay que llegar al 8 y medio, a 9. No, pero un 8 está bien, un 8 está bien. ¿Qué tienen? ¿Las bermudas por encima de los pantalones? Sí. Esto es una cosa que se lleva entre la gente joven, ¿no? De ahora. No lo sé. ¿Sabes qué pasa? Que yo siempre voy en bañador. Ajá. Siempre. En diciembre, en enero. Yo ¿en bañador? Siempre en bañador. ¿Pero con mallas o algo? No, en bañador. En bañador. Pero por la calle no, ¿no? ¿Y con el frío? Por la calle, con el frío que hace. ¿Y con el frío que hace? Entonces, cuando hace un poco más de frío. Como ahora. Que lo pones. Me pongo el pantalón y lo mismo me pongo. ¿Y por qué? ¿Y por qué eso de ir en bañador y en pantalón corto? ¿Fresquito? No lo sé. Me siento más cómodo. Sí, e incluso en invierno también. En invierno también. ¿Y en Nochevieja qué te pones? Nochevieja, lo mismo voy en pijama o... Sí, en pijama a lo mejor. ¿Pero para salir a la calle? No, para salir a la calle no. No, pero si no, para comerme la uva. Ah, pero si vas de fiesta también vas en bañador. Depende del día. Yo he visto muy raro. Bueno, está muy bien vestido hoy. Y eso también está muy guay, el colgante. Ah, el colgantito es de Caos, que es un artista que me gusta un montón. Sí, una maravilla. Una maravilla. Pablo, bueno, tienes ya una película que eso, ¿no? Como dice...
¿Quién consigue hacer una película? Es como un sueño, ¿no? Como el que dice escribir un libro, como dice plantar un árbol, tener un hijo. O tener un programa de televisión. También. Total. Bueno, cuéntanos un poco cómo fue ese sueño de hacer Al Óleo, que es una de él, bueno, tu película, tu ópera prima, que de repente, ¿qué consigue tu ópera prima? Totalmente. Al Óleo es lo que tú has dicho, un sueño. Es decirle a... En ese momento yo me encontraba en un punto en el que tenía un poco de bagaje, digo un poco de bagaje porque no había hecho nunca largometraje ni nada así. En ese momento estaba trabajando con una compañía de teatro de aquí de Málaga. Ajá. Porque tú eras actor, ¿no? No, yo estudié arte dramático. Yo siempre había querido ser actor desde chiquitito. Y de repente empecé la carrera, estudié arte dramático, y ese momento donde justo vas a salir al escenario, yo dije, esto es horrible. Son minutos de ansiedad, de no puedo, esto es horrible, porque la gente quiere hacer esto. Y dije, bueno, ya estoy aquí, ya me ha costado convencer a mis padres para entrar en arte dramático, que siempre es un poco... Pero tu madre es derecho, sí, económico. Claro, mi madre, bueno, a otra cosilla. Entonces yo empecé en trabajo social. Pero claro, me dio mucha pena, porque estabas con personas que lo están pasando mal, que dije, no puedo. Entonces me metí en arte dramático, al principio bien, luego me dio como mucha ansiedad y dije, no. Pero ya que estaba, acabé la carrera, me empecé a meter en rodaje, lleva café, lleva gente, coge el coche, mueve esto. Terminó la carrera, ya había hecho unas cuantas cosillas, cortometraje, videoclip, alguna publi y tal. Y le dije a mi jefe de ese momento, que era Chico García, le dije, quiero hacer una peli. ¿Tú me ayudas? Y me dijo, sí. Qué fuerte, ¿no? Y así fue. No había guión. No había nada. Es como si te digo, vamos a hacer un programa, vale, y que... Pues nada, no tenemos nada. Total, que nos pusimos, escribí el guión con un amigo y en 2 semanas escribimos el guión. La película se rodó a las 2 semanas siguientes. ¿Nunca habías escrito un guión? Nunca. Entonces escribiste el guión. No tenéis actores, no tenía... Fue llamar a mis compañeros de la ESA, donde yo estudiaba, y decirle, oye, mira, tenemos este proyecto, queremos sacarlo adelante. No teníamos ninguna pretensión. Oye, vamos a hacer esto, a ver dónde llega. ¿Y la parte económica? Nada, un presupuesto al mínimo. ¿Y la parte económica de dónde surgió? Yo, de todo lo que yo había trabajado durante ese año. ¿De tus ahorros? Que exactamente. ¿No tuviste ningún tipo de ayuda externa? Nada. Ni patrocinio. Ni patrocinio, nada. Ni distribución. Ni la junta, ni el ayuntamiento. Nada. Anda. Todo lo que yo ahorré durante un año y todo gobierno, lo que puso el productor. Ni el gobierno ni tampoco. La europea. Ni el gobierno tampoco, ¿no? Nada. Y una cosa que me llama la atención es que tu película está para un público, por lo que he leído, ¿no? Un público dirigido, un público Millennium y un público Z. Yo realmente, sí. Es que yo soy Millennium un poco... Millennium, eso se dice. Millennium es un tema de Rebecca Brown. Es Millennial. Bueno, ya está. Por eso yo he dicho que quiero saber lo que significa. Pues mira, se supone, porque esto salió porque a mí en entrevista me dijeron, sí, está para un público más joven, ¿no? Porque trata sobre el descubrimiento, el despertar sexual y de tal. De los chicos, ¿no? Exactamente. Y la película es, para mí, muy LGTB. ¿El público Millennial qué es? Millennial se supone que es nacido desde el 95, desde el 2000 para adelante. Eso es. Vale. ¿Y Z? ¿O al revés? O al revés. Millennial es desde el 80 y tanto hasta el 2000 y el Z es desde 2000 para adelante. Exactamente, el vale, del 2000 para adelante. Es un público más jovencito. Tú eres de ¿Tú la no eres Millennial. No eres ni Millennial ni Z. Tú eres, vaya. La tuya se llama Boomer. La mía Boomer. ¿Por qué? Pues no lo sé, lo descubrí hace poco. ¿Y yo? ¿Pero Boomer? ¿Pero 77? ¿Por qué? ¿Pero por qué sabe mi...? Pues será Boomer también. Yo sé que... ¿Pero Boomer de cuándo es? ¿De cuándo es el Boomer? Él es de 54. ¿El Boomer de qué fecha es? Es que hasta donde yo sé, Boomer es anterior a Millennial. Ya luego no sé Boomer, lo que le sigue. A los chicles Boomer. Boomer es mayor. Me están diciendo que Boomer es como mayor. Porque conocimos... Tú eres super Boomer. Tú eres boomer. Yo soy boomer. Super boomer. Mira. Venga, mira. Va, quítate eso. Tú sabes lo feo, perdona. Tú sabes, mira, el otro día estuve en el programa y tú no sabes lo feo que queda. Tú no sabes lo feo que queda decir constantemente lo de mira. Calla mira. Ya. ¿Pero tú dónde has sacado eso? Porque yo estoy como en mi casa. ¿Dónde has sacado eso? Una pastilla, deja la pastilla ya. Ay, y deja bueno la pastilla. Es que me pone nervioso y yo te miro. Yo siempre las escondo aquí y no parece lo que son. No, me claro. Tomo una de estas y la gente se cree que... Pablo, cuando estrenaste las películas, sí. Tengo entendido de que hubo una ovación tremenda
y que te emocionaste. ¿Qué sentiste en ese momento cuando ves que todo el mundo te aplaude, el cine abarrotado en ese estreno? ¿Qué sientes? Te voy a decir la verdad. Sí. Yo no lo entendía. ¿No lo entendías por qué? O sea, yo tardé en entender y asumir un poco qué es lo que estaba pasando. Es decir, es como si yo te dibujo, yo te digo, escríbeme en un papel una frase bonita o lo que sea, ¿vale? Y tú me la escribes pensando que yo me la voy a poner en mi cuarto, o yo me la voy a guardar o lo que sea. Y te digo, oye, no, es que la he publicado en el CAC de Málaga o la he puesto en un museo. Y tú me dices, pero Pablo, ¿por qué pones mi frase que era para otra cosa? Y pues un poco es lo que pasa con la peli. O sea, yo ni siquiera pensaba que fuera a entrar en el Festival de Málaga. Pero no se estrenó en el Festival de Málaga, ¿no? Se estrenó. Sí, o sea, fue allí cuando se estrenó. Se estrenó el Festival de Málaga. Y ahí cogiste las 5 nominaciones. Ah, exactamente. Estrenamos en la sección oficial, 5 nominaciones, los premios SECAN. Estuvimos en 3 festivales más. Luego la cogió Filmin, luego Amazon y este verano la cogió Netflix. Jolín, qué carrerón, ¿no? Muy loco. Muy loco, muy y loco. Y de toda esta experiencia, por ejemplo, del estreno, como decía Boxo, hasta ahora, ¿en qué momento, no sé, te han hablado otros directores, te han contactado con productores? ¿Qué te ha dado la película? O sea, ¿qué te ha aportado? Mira, la película me ha aportado el estatus o la medalla de lo que he logrado, ¿no? Por decirlo así. Pero a mí lo que me parece más gracioso es que la vez que más me han llamado para trabajar o lo que más trabajo me ha dado fue que subí una foto a Instagram de un café que se me derramó encima del ordenador. Sí. A la persona indicada le pareció gracioso, vio que había hecho la peli y 3 cosas más y me dijo, oye, Pablo, qué gracioso, jaja, ¿por qué no te vienes a trabajar con nosotros la productora, tal? Es fuerte. Y eso me derivó al Teatro del Soho, ¿El Teatro del Soho qué haces? En el Teatro del Soho estuve con ellos trabajando como creativo. El Teatro del Soho, los que lo están viendo fuera de Málaga, es el teatro de Antonio Banderas. Eso. La productora. La productora. Y hice con ellos Escena en Blanco y Negro, que fue para Amazon Prime. Sí. Y Las 3 Puertas de la televisión española, primera temporada. Pero exacto. Lo que era el set, ¿no? El diseño de escenografía, ¿no? Bueno, en pantalla, lo que iba a ver las pantallas. Estamos viendo en televisión ahora mismo. Exactamente. La pantalla. Ah, qué guay. Un poco lo que es la creatividad. Pues, por ejemplo, venía Pablo Alborán, pues detrás vamos a ponerle partes de mar, de los baños del Carmen. Ah, o genial. Viene Rosalén, vamos a ponerle pétalos cayendo. Qué guay. Qué maravilla, ¿no? O sea, fue una carrera meteórica casi como la de Rosalía, ¿no? Ah, bueno. Bueno, más bien. Mira, Pablo. Mira, otra vez, pero Martín, pero mira. Pero, déjame, pero ¿verdad? ¿Dónde has sacado? Yo, pues te hablo así, pero, hablo coloquial, pero estamos no, coloquial, amigos, pero no, mira, un viernes es que noche. Eso queda muy feo, Martín. Porque no te pega, porque tú eres una persona muy docta y eso de decir, mira, no te pega. Pues porque también soy docta, también soy popular, me encanta el pueblo, me encanta la gente normal. Y me gusta mucho el pueblo. Esto. ¿Le preguntas tú o le pregunto yo? Que yo tengo una pregunta. Bueno, venga. Le pregunto. Me llama un poco la atención tu película y la película es autobiográfica. ¿Tiene que ver algo con tu vida real? No es autobiográfica, pero es verdad que hay son pinceladas de sentimientos. Un poco también mi descubrimiento de yo como persona, yo como persona homosexual, yo como director también. Es decir, un renacer de todo, ¿no? Exactamente. A lo mejor hay cosas que hace el personaje del padre que la hice yo o cosas que hace el personaje de Hugo que la hizo un conocido mío y yo he reflejado como momento importante y cosas de mi vida y he hecho un burruño y ha salido. De hecho, la idea principal fue, o el motor principal del argumento de la película fue que mi madre pintaba de pequeña y ella estudió Bellas Artes, pero por trabajo lo tuvo que dejar y nunca más volvió a pintar. Entonces, mi motivo era qué hubiera sido de mi madre si hoy en día hubiera nacido en esta época, bueno, en esta época, por Dios, como si fuera Matusalén, ¿no? Pero y tuviera la oportunidad de dedicarse a lo que realmente le gustaba. Pablo, estás con un nuevo guión, ¿no? Estoy con un nuevo guión. Ajá. Ahí voy. ¿Se puede decir sobre qué? ¿Hay algo, aunque sea una pincelada, alguna...? Estoy escribiendo el guión de mi segunda peli, que ahí voy. Me está costando lo mío, pero bueno. Ya no son 2 semanas.
Ya no son dos semanas, ya no son dos semanas. No porque... Ah, porque esa inocencia a lo mejor de decir, venga, vamos, vamos, ¿no? También... Ahora estás pensando todo más. Siento que tengo un poco la presión... De hacer algo mejor. De intentar mejorar, claro. Por... Hombre, claro, porque tú, por ejemplo, ahora y después del visionado de tu película, ¿tú hubieses cambiado algo de la película? Todo, todo, todo. ¿Hubieses cambiado todo? Yo hubiese... Todo, todo. Es decir... A lo mejor no hubiera sido tan exitosa. Puede ser. Es verdad. ¿Y por qué dices eso? Porque no estás contento, estoy contento con la película, pero es verdad que yo veo fallos por todos lados y veo cosas que se podrían haber hecho mejor, se podrían haber contado de otra manera. También es verdad que hice con lo que tenía en ese momento de mi vida lo mejor que pude. Claro. Es como nosotros cuando nos subimos a la escalera en nuestro primer programa. Y a ver, atacamos así. Atacadísimo, nervioso, no sabíamos ni, no sabía las palabras. Claro. Pero, y no, pero no lo ha contado que va el guión de la película. Eso es verdad, eso es. ¿También LGTBI? Sí, sí. Mira, una cosa... Te vas a dedicar por eso, ¿no? Cine LGTBI. De momento, sí. De hecho, hace falta. Me di cuenta de que yo tenía mucha gente que tiene micromachismo interiorizado. Pues a mí, el hecho de que de repente, siempre en una entrevista fuera como director LGTBI, como que me sentí muy encasillado y estuve como un tiempo preocupado en el sentido de yo quiero ser... Y dije, hombre, claro, ¿de qué voy a hablar? Es que no se me ocurre ahora mismo hacerte una película de guerra porque no me transmite, no sé, no tengo contexto, ¿no? ¿De qué te voy a hablar? Pues te voy a hablar de las cosas que yo conozco, de las cosas que me producen sensibilidad. Y hay comunidad, ¿eh? Claro que hay comunidad. Y esa gente ve mucho Netflix. Y que a mí me hace sentir lleno. A mí me hace sentir lleno. Es decir, siento que estoy haciendo algo. Siento que... Qué guay. Como todos, ¿no? Que hemos visto Fer de física y química, que nos sentíamos... ¿Sabes? Que a lo mejor era ese ratito de la tele donde tú decías, pues mira, hay un personaje... Y ahí están los Javis también haciendo... Vez, ¿no? O la de Smiley, ¿la habéis visto? Sí, la serie. ¿Sabes cuál es? En Netflix. ¿No la has visto? Sí, está muy chula. La de esta española. Está muy, muy chula. Smiley. Sí, 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 sí. Claro, sí que sí, me sí. Había entendido. De Smiley. Smiley. No sé. Smiley. No, muy pues, chula, muy chula. Muy chula, la verdad. Eso también hace un poco cambiar un poco la visión, ¿no? Del mundo del LGTBI también está bien, porque no solamente esa película, esa serie está en el top 5 de Netflix. Es decir, que no solamente la está viendo el colectivo LGTBI, sino la está viendo muchísima gente. Mm. Aparte, está muy bien llevada. Dentro de poco te veo a ti haciendo otra serie, donde vamos a ir. Ojalá, ojalá. Tú no lo has prometido, ¿verdad? No, en tu próxima película, sí. un cameo. Que salimos los dos. Y... Haciendo el tonto, lo que sea. Sí, eso es fácil. Hacer el tonto, que tú llevamos el tonto. O actrices fetiche. ¿A quién te gustaría? Ahora te dicen, venga, elige a alguien que te dice, me gustaría trabajar con... Pues la verdad es que nunca lo he pensado. O gente siempre nueva. Actor así preferido de... No te sé decir. Vale. Sí, es verdad que tanto con José Pastor, que ahora mismo ha protagonizado Bosé y ha hecho un montón de cosas, Sara Benavente, Mimi, es verdad que normalmente, es que tampoco te puedo decir muchísimo, pero cuando escribí el guión de Al Óleo, sí escribí pensando directamente en el actor que lo iba a hacer. Pero ahora que estoy escribiendo el guión de la segunda... No sabes. Estoy pensando simplemente en el personaje. No tienes tú la cara, ¿no? O sea, tú escribes el personaje, pero no le pones cara. Exactamente. Pero también eso viene porque he descubierto que luego, a nivel más profesional, a nivel de producciones mucho más grandes, el director tampoco tiene tanta decisión en el actor. Lo tiene más la productora, lo tienen más los productores. Entonces tampoco he querido fantasear demasiado. Porque tú tienes idea de vender esto a una productora... Rotunda. Vale. Esto no va a ser como la primera, porque la primera fue una carrera de fondo, de tirar muchísimo, de sacar esto adelante prácticamente solo, sin saber lo que era una distribuidora, sin saber cómo contactar, cómo se hacía. Tú no has estudiado ni comunicación ni audiovisual, ni has estudiado nada. Tú, llevando café a tu día, qué maravilla, ¿eh? Fue la experiencia, meterme en rodaje, fregar, llevar café, conducir. Y trabajar. Para tu nuevo proyecto estarás buscando algún tipo de subvención, ¿no? Ahora ya sí, ¿no? Ya te creerán a más, ¿no? Claro, claro. De hecho, ya tienes algo que te avala. Por haber hecho algo importante, además. Tengo puntos, de hecho, como las oposiciones, tengo puntos en el ICA y tal. ¿Y cómo ves? ¿Se están abriendo puertas? Se me han abierto puertas. Es decir, ya hay varias puertas. Las tres puertas. Las tres puertas. Tengo las tres puertas abiertas. No, literalmente. Hay productoras que me han dicho, Pablo, nada más tengas tu guión, mándanoslo. Qué y guay. Ahora con el contacto que tienes con el Teatro del Soho y eso, de alguna manera... Mira, Teatro del Soho es, para mí, es como una familia más en Málaga.
son súper cercanos. Ayudan mucho, ¿no? Súper amables, gente... de verdad. Y además oportunidades de... a mí, por ejemplo, cuando me llamaron de creativo, yo nunca había trabajado como creativo. Nunca. Entonces, directamente me dieron la oportunidad, confiaron y para adelante. ¿Les gustó el trabajo? Hasta donde yo sé, les gustó. Y ahora tengo un proyecto muy grande, que justo llamé ayer y dije, oye, ¿puedo contar algo del proyecto? Y me dijeron, no puedes contar nada porque no se ha hecho nota de prensa. Esto no lo diga. No se ha hecho oficial. No entran ganas los dos de preguntarte qué es. Pero, ¿algo relacionado con el cine también? Más o menos. Es una mezcla entre ficción y documental. Y sí puedo decir que es por y para Málaga. Ah, qué bien, estupendo. Bueno, cuando se pueda contar, nos prometes que lo contarás aquí. Sí, me parece bien. Y vale, de vale, directores vale. de cine, así que tienes como referente. Ay, Almodóvar. 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 Es que Almodóvar... ¿Lo conoces? No. Oh. Ojalá. Ojalá. Estuvo en la inauguración del teatro, del Soho. Del Soho, estuvo. Pero no lo conocí, me encanta Almodóvar. ¿Y por qué? ¿Por qué te gusta Almodóvar? Por la sensibilidad. Me encanta cómo lo... Me parece natural. A mí me gusta mucho el cine natural, el cine, los gritos, el que a lo mejor alguien esté comiendo y coma de verdad, ¿sabes? No haga así como que come. Me gusta mucho el cine natural. Exactamente, los feos, que se escuche el viento, que se escuche lo típico, un silencio y se escucha una sábana rozar la piel. Entonces, para mí, además de que un referente del cine español a nivel internacional, siempre me ha encantado. ¿Estás ya en la Academia de Cine? ¿Yo? Sí. No. Vale. Mandé la solicitud. ¿Y no te han cogido todavía? No. ¿Sabes por qué? Te lo voy a explicar. Porque Al Óleo se estrenó y el año siguiente fue la pandemia. Ajá. Entonces, no hubo posibilidad de estrenar en sala. La única vez que se vio en sala fue en los festivales en los que ha estado. Nunca ha estado en sala comercial, por decirlo así. Entonces, el requisito, o uno de los requisitos más importantes, es el haber estrenado la película en salas comerciales. ¿Y cómo fue lo de Netflix? ¿Cómo fue de...? Lo de Netflix fue muy loco, porque además me acuerdo que yo estaba bajando mi calle y de repente me llama la distribuidora y me dice, oye, Pablo, hemos contactado con Netflix, aparentemente... ¿La distribuidora? Me llama la distribuidora. Te voy a contar una anécdota, que esto es muy loco y es 100% verídico. Cuando yo estuve en el Festival de Málaga, yo no tenía ni idea de nada. Yo todo fui aprendiendo. Ajá. Tú ponte la situación en la que estoy yo solo, en una fiesta de distribuidores. No conozco a nadie, no sé lo que hacer. ¿Qué hago? Cogí una bandeja de jamón, ¿vale? Y me quedé en una esquina así. Ay, la gente se pensó que yo era camarero o lo que sea. Me venían y venían cogiendo el jamón y yo ya preguntaba, oye, ¿qué tal? No sé qué. Pues yo soy director. Ah, sí, ¿cómo que director? ¿Tú no eres camarero? No, ¿qué va? Yo es que me ando esto. Qué gracioso. Ah, muy bien, estupendo. Te lo prometo. Eres un superviviente, ¿eh? A muerte. Yo lo que veo. Y de ahí... Y ahí conocí a la distribuidora que ahora mismo es la distribuidora de la película. ¿Así? ¿Con un plato de jamón? Con un plato de jamón. Te lo prometo. Ah, ¿y qué vino? ¿Vino a coger jamón? Y le dije... Vino a coger jamón y yo ya le hice mi speech de no, si yo no soy camarero, yo soy director, tengo el óleo, la película, tal. Y de ahí entonces ya te dieron ellos después. Ellos me llamaron dos años después y me dijeron, oye, Pablo, imaginamos que ya has vendido la peli. Yo no la he vendido. Está aquí, la quiere y ya hablamos con ellos. Se portaron increíble con nosotros, increíble, de verdad. Sí, yo con Al Óleo me he dado cuenta de la humanidad, de la gente. ¿Ah, sí? Yo he hablado... Se dice la industria del cine, que es muy dura. Yo considero que he tenido mucha suerte. De hecho, Roberto Pérez Toledo, que me da mucha pena porque falleció hace un año aproximadamente, es un director de cine GTV que ha hecho un montón de cosas. Sí. Yo me whatsappeaba un montón con él porque tenía un montón de dudas. Oye, ¿cómo hago para meter la película en el ICA? ¿Cómo hago para registrar esto? ¿Cómo hago con...? ¿Sabes? Me ayudó en todo. En todo, sin conocerme de nada, sin, oye, esta persona que me está hablando de repente me está pidiendo. Bueno, no. ¿Y a raíz de el estreno de tu película en Netflix, has visto que te cambió la vida? ¿En el sentido de que para ti ha sido un subidón a nivel profesional? A nivel profesional sí me siento más valorado, eso sí es verdad. Y me ha abierto muchísimas más puertas a nivel de, pues... ya no soy el típico chaval que miras con los ojos de, bueno, pues vamos a ponerlo de cámara y ya está, ¿no? Por decirlo así. Uh-huh. Sino como que me valoran un poco más de, uy, también me ha jugado muy en mi contra.
Y esto muy en mi contra por el hecho de... esto es verídico. Conozco gente a la que le he dicho, oye, pues a lo mejor hay 3 meses de mala época donde no tienes ningún proyecto y estás aburrido en tu casa. Y tú dices, oye, Ricardo, por poner un nombre, ¿por qué no me llamas para al menos que vaya al rodaje y ponga cafés? Y de gente decirme, no, Pablo, tú tienes que aspirar a cosas más grandes, tú cosas más grandes. No, y yo, bueno, pero es que estos 3 meses necesito llevarte el café porque necesito pagar. Claro. Necesito comer. Entonces, es verdad que son cosas que juegan muy a favor y muy en contra, aparte iguales. Además que esto del cine es una cosa como muy difícil, ¿no? Porque hay momentos, como tú dices, que estás ganando, que estás produciendo, que estás haciendo dinero, pero hay momentos de valle, ¿no? De vacas flacas, ¿no? Totalmente, igual que con los sueldos. Y ahí, por ejemplo, estás con la publi, ¿no? Ahí es cuando complementas, ¿no? Ahí, sobre todo, es cuando hago publi. La publi, ¿verdad? Que le hiciste, ¿no? A las palmeras estas grandes, ¿no? A la Kiki, las palmeras de la Kiki. Ajá. Le hice yo una publi hace un montón de años ya. La Kiki, vuelvo a repetir, porque luego esto lo ven en Andalucía, la Kiki es una... Son palmeras de pastelería que hace una palmera enorme. Aquí siempre una se están comiendo palmeras de la Kiki, aquí en los compañeros. Mira, y... Muchas gracias, que nos vamos, me están diciendo. Ay, nos vamos. Pablo, eres un amor. Te va a salir todo genial. Yo creo que tu forma de ser es la que hace que todo la traigas, que atraigas todo lo bueno. Ay, ojalá. Muchísima suerte. Ay, muchas gracias a vosotros por traerme. La verdad que ha sido un placer estar contigo, hemos aprendido muchísimo. Aparte que la película nos ha encantado. Y nos quedamos que en la próxima vamos a salir este hombre y yo, por lo menos de... Un caminito. Por lo menos, aunque sea andando por la calle. Me parece. Confirmado. Gracias. Vamos pues, a videoclip. Bueno, a un poquito de música. Jimena Amarillo ha empezado su gira de este 2023. Además, yo creo que la tendremos muy cerca próximamente de aquí, por Andalucía. Y está a la espera su segundo disco, que está también al caer. Pero antes vamos a escuchar un temita de los antiguos que le dieron la fama. Jimena Amarillo. ¡Ay, qué estupenda entrevista! ¡Qué maravilloso este nuestro queridísimo amigo Pablo! Que nos ha contado unas cosas muy interesantes sobre cine y la verdad que estamos muy contentos de haberlo tenido en nuestro plató. Igual que estamos tan contentos y felices de tener con nosotros recién aterrizada, porque acaba de aterrizar, se ha venido directamente para el programa, que viene desde Croacia, nuestra estupenda, magnífica y espectacular Alicia Wonderland. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Cracovia. Cracovia. Yo que he dicho Croacia. Cracovia. Están por ahí, están cerquita. Están cerquita, los tienes que contar además, ¿eh? A maravilla, maravilla. Vengo estroza. Bueno, pues pero muchísimas gracias por una estar maravilla. Aquí. Hoy he traído un detallito. Ay, maravilla. No lo puedo creer. Una no tontería. Hoy he traído una bolsita cada uno. ¿De qué tiene? De la sal de las minas de sal. Mira. Es comestible, son piedras de sal. Se sirven para cocinar. Ay, qué bien. Es verdad que allí estuviste en las minas de sal. Las minas de sal, sí, nada. Que casi, son espectaculares, ¿no? Casi 400 escaloncitos de nada. Que ¿Y 400 escalones para abajo. Te echa un pescadito a la plancha y le echa un poquito de esto. Esto dicen que es muy bueno, de hecho. ¿Pero para qué? Para cocinar. Para cocinar, ¿verdad? Sí. Pero sobre todo en crudo, no para echárselo, está haciendo un guiso, no. Es lo que tú dices, haces una carne. O una ensaladita con agua. Como si fuera sal gorda. Como si fuera sal maldon o algo así. Exacto. Pero hay que aplastarlo un poco porque tiene unos cachos de roca. ¿Y es blanca? Esta sí. Es blanca. Una buena roca. Qué bien. He aprendido que hay diferentes colores de sal. Yo pensaba que la sal era blanca y ya está. No, pero la sal rosa del Himalaya. No, pero hay sal. Azul. Azul. Hay una sal azul preciosa. Sal azul, rosa, verde, sobre todo verde. Qué bonito. Y como fluorescente, maravilla. ¿Y qué te impresionó más? De las minas de sal, la sala principal, porque es como una catedral hecha toda en sal. Ah, hostia. De hecho, lo más curioso es que no lo hacen escultores, eran los propios mineros los que hacían todas las esculturas y demás, porque como no tenían tiempo de subir a la superficie... Qué guay. A ver, yo solo estuve a 135 metros bajo el suelo, a solo. ¡Uf! Y estuve en el tercer nivel. Pero hay 9 niveles más por debajo. ¿Y no tienes miedo de que se te caiga la...? Calla, que yo iba por todos lados, que soy claustrofóbica y el jodidillo de mi marido iba por detrás. Vamos a no sé cuántos metros, vamos a no sé qué. Que se te caiga un trozo de sal, ¿no? Pero solamente te dejan llegar hasta la tercera. Llegar hasta la tercera. Ya más abajo no se puede. Más abajo no se puede. Ahí tienen exactamente 250 kilómetros de túneles de mina. Jolines, qué barbaridad. Y de Cracovia... De Cracovia fue Auschwitz. Auschwitz. Estuve en Auschwitz, en Birkenau. Y la experiencia, me imagino, dura, estremecedora, ¿no? Es ¿no? muy, muy, muy dura. Pero yo la recomiendo. ¿Por qué? Porque debemos aprender lo que hicieron en el pasado para no repetirlo en un futuro. Yo pienso que
había hasta niños allí, que eso sí me sorprendió mucho. Yo, niños pequeños, llevando pero a la familia. ¿Qué se ve? Las casetas, ¿no? De la allí ducha. Yo a la primera sala que entré, lo primero que nos explicaron y me encontré fue con un escaparate y había una tela y había un montón de trenzas de pelo de mujer allí puesta. Y nos explicaron que, claro, a todas las mujeres las rapaban nada más. Es verdad, y le ponían el pijama de raya. Y cuando me explicaron que esa tela se hacía con el pelo de las mujeres. ¿La tela con el pelo? Con el pelo de las mujeres hacían tela. ¿Para qué? Pues para ellos, para sus cosas. Es que los nazis tenían unas cosas... Un poquito retorcido, ¿no? Lo siguiente. Y eso no es lo malo, es que cuando te dicen, y aquí a vuestra espalda, y te das la vuelta, hay una sala acristalada, como la mitad que este plató, sí, toda llena de pelo humano. ¿Y de pelo mío humano? De pelo humano. O sea... Pero eso será una... No, es una réplica, es no, real. No, o sea, de allí... De allí, de lo que cortaron, de lo que hicieron. Que se mantiene. Se mantiene todo eso. Y las gafas, zapatos, maleta... O sea, que no, impresionante. No es como un museo que muchas veces recrean. No, es nada recreado, es todo real. ¿Y las cámaras de gas se ven? Solo quedó una en pie, porque sí, después, en el campo de Birkenau, que es donde había cuatro, que eran, si había cinco, todo para no dejar lo destruyeron huella, todo ni... para intentar borrar las huellas. Pero sí que queda una, impresiona. Qué horror. Mucho. ¿Estuviste? ¿La viste? Estuvimos. Qué valor. Estuvimos, lo vimos y estuvimos. Bueno, pues vamos. Bueno. Pues primero, darte las gracias por el regalito, que ya lo usaremos. Me encantan tus tacones. Hemos dicho de esto en la. Esto van a ser vuestros tacones para cuando os dragueemos. Exacto. Que para carnavales lo prometimos y hay que hacerlo. Dame, mira, eso por la noche no te pierdes. Son ideas. No, dice, mira, por ahí va. Pues venga, nos vamos a meter de lleno en nuestra crónica social. Exactamente, que después siempre nos quedamos a la mitad y me da mucha rabia. Pues empezamos y nos metemos de lleno en la crónica social de Loli de esta noche y empezamos con una noticia que a mí me encanta y yo lo vuelvo a repetir, siempre repetiré que me encanta el tema de las monarquías. O sea, hay una cosa que me fascina. Me fascina. Y hace poquito ha sido el funeral de Constantino. ¿Cómo? Es que a mí no me sale tampoco. Constantino de Grecia. ¿Cómo Constantino Romero? Hermano. Ese. Constantino de Grecia, hermano de nuestra reina Sofía. Y pues fue fue totalmente muy mediático a nivel de todas las casas reales, porque estuvieron todas las casas reales europeas presentes, y entre ellas, casi al completo, la Casa Real Española. Sí, bueno, pero prácticamente al completo. Sí, faltaron algunos de los nietos de la emérita Sofía. No, faltaron las dos hijas. O sea, no, las dos infantas estuvieron todas. Seguro. De hecho, sí. Una de las infantas rompió el protocolo. Estuvieron también. Todas, sí, estuvieron. Sí, sí, el rey. Es su abuelo. O tu abuelo era. No. Su sobrino y tu abuelo. Sí, es tu abuelo. Y tu abuelo de Froilán, que estuvo. No, es bisabuelo. No, es el hermano de la reina. No, el bisabuelo. Que es el hermano de la reina Sofía. El hermano sería el tío. No es el padre de Sofía. Es el tío. No, es el tío del rey Felipe. Vale, perdón. Ay, por favor. Puesto, hijo. De verdad. Qué barbaridad. Y bueno, ¿qué tenemos que contar? Estuvieron todos, y curiosamente, ¿cuál fue? Una de las dos, la infanta. Sí. Los primeros que fueron a presentar su respeto, tú sabes esto, de que se pasa por delante del ataúd, pues fueron Felipe y Leticia, fueron los primeros por protocolo. Sí. Y luego, pues, la infanta Elena se saltó el protocolo y pasó antes que el rey emérito. ¿Por qué? Pues porque ella, como va por libre, está nerviosa con ella lo de los hijos. A sus cosas. Froilán estaba la está Froilán, claro. Sí, estaba en la mayoría de los nietos. Sí, estaban en el todo. Estaba en la mayoría, tanto de Cristina como de... Ha sido un rey muy, muy querido, por lo visto. Sí. Y es el último de la dinastía de los helenos. Ah, mira. Es el último que quedaba ya. Los helenos y los troyanos. Los helenos de estos que vienen de que ahora se queda el nuevo Antigua jefe. Grecia. Se queda, ¿cómo se llama? Pablo de Grecia, es el nuevo jefe de la Casa Real. Que creo que no es rey, es el jefe de la Casa Real, sí, ya es que pero no, ya es no que va a haber más reyes. Hubo una votación popular en Grecia, una votación popular y para elegir si querían monarquía o no querían monarquía, y salió que no querían monarquía. Pero te voy a decir una cosa, a mí me ha sorprendido la cantidad de griegos que han ido a presentar su respeto de al féretro de Constantino. ¿Sabéis que han acudido más monarquías que al entierro de la reina Isabel? ¿O por algo será? También. Han existido muchos más miembros de la monarquía. Que se está muy bien ahora, hay buen clima.
Mira, han estado malas casi todas las casas representadas. Holanda, sí, 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 Dinamarca, Bélgica, inclusive la Casa Real Británica, porque fue la hermana del rey Carlos, ¿no? Sí. Estuvo ahí Ana, que debería, hombre, por protocolo debería haber ido el rey, que era el que debe, porque era un... Claro. Lo que pasa es que Grecia no quiso hacer un funeral de Estado, porque en sí no ha sido un funeral de Estado. Claro, porque es como ha sido el un funeral ya, privado, claro. Pero el pueblo lo quería tanto que han tenido que, lo tuvieron como que abrir al claro. pueblo y ya, claro, la monarquía dijeron, pues vamos todos. A mí me sorprendió mucho la foto de la reina emérita con Leticia, los dos cogidos del brazo. Sí, tienen muy buen rollito no, ahora. Que parece como que se han reconciliado, sí, sí, sí. Que la reina Leticia emérita con, la reina. Con Leticia. Sí, hombre, se han hecho... No, tenían sus más y sus menos. Ya, pero bueno, pero menos mal que ya se lleva bien, que no tiene... Ah, y otra cosa, y la fotografía, que ha sido la fotografía que ha recorrido medio mundo y ha sido realmente la más comentada, es el saludo... súper cariñoso del rey Felipe a su padre Juan Carlos. Ah, ¿sí? Sí. Hombre, tiene que haber amor, sí. ¿no? Es al que final su padre. Son familia su padre. Es que después de todo lo que por ha pasado... Por mucho que haya metido la pata. Sí, sigue siendo su padre. Igual que todos estamos viendo a lo largo del tiempo como la reina emérita, que está sufriendo mucho por la muerte de su hermano, cada vez su papel ha sido más relevante y cada vez se toma más... Es la que más en serio se toma de hecho, el papel la, de la monarquía. Que a la reina Sofía se captan imágenes de la reina Sofía llorando. Claro. Es una de las pocas veces porque esta mujer de verdad... aguanta. Que, aguanta. Que ella estaba que muy unida. Claro. Ella sigue muy unida a su familia. De hecho, griega. El rey Juan Carlos era íntimo amigo del que ahora va a ser el nuevo claro. jefe de la monarquía. Y hay una foto también de cómo se abrazan y cómo se ve que es real. Claro. Y la hermana de la reina Sofía vive con ella en claro. España. Uh-huh. Que y, también era... y en los veranos en Maribén se venía toda la familia claro. de Grecia. Es que Maribén. Tenía mucha relación. Claro. Era la familia de la reina Sofía, claro. vaya. A mí es que de todo es la única que me cae bien. Sí, la reina bien. Sofía. La reina Sofía, a mí me encanta. Yo estoy es una señora cariño. Que con mí, todo lo que bueno, ha sufrido... Y Felipe, tiene un... Yo creo que el rey Felipe, nuestro Felipe... Es muy ella. El rey Felipe, que todo lo bueno un papel que tiene. Extraordinario, me parece. Hombre, yo dentro de que, no, está de que no soy monárquica. Surfeando la cantidad de cosas que le está ocurriendo a la Casa Real Española. Y la verdad que yo creo que lo está haciendo muy bien. Pero y hay un ejemplo. Un ejemplo el papel de su madre es importante. Yo creo que la ha educado muy bien. La ha educado eso en unos valores que ahora se está notando, ¿no? Que Felipe tiene mucho de su madre. Y estuvo Froilán, estuvo Victoria, también Victoria. Federica. Los influencers de la familia. Estuvieron influencers. Sí. ¿Tú te imaginas? ¿Tú os imagináis ellos rollo influencer con el ataúd haciendo la típica foto? Pues yo me los imagino. Y los hijos de Cristina también estuvieron. Sí, que estos niños son. Estos niños sí que están como prudentes, ¿no? Son muy lindos, que no muy lindos. Muy deportistas, muy. No tienen nada de. Son más parecidos a Juan Carlos, bueno, aparte de lo que ya opinamos del rey Juan Carlos, pero son como más llanos, como más sencillos. No van con esa tontería que va, por ejemplo, la Federica o el Froilán. Que Froilán se sabe la de veces que ha dicho de, pero tú sabes quién soy, ¿soy yo, que no hay otra cosa que pero me mande. Pero que lo dice Martín también. Ay, pues no, Martín no lo dice en la calle, Martín, cuando dice, tú lo dices cuando tienes eso, tú lo dices, tú dices, ese... ay, tú no sabes quién soy yo, que yo soy. Sabe la gente en su casa que son mentiras. Que yo soy Martín Boniche. Yo soy Martín Boniche. Bueno, pues seguimos de verdad, de funeral a otra muerte mediática que también nos ha dado mucha pena. Y es que nosotros siempre hemos amado y hemos querido a la gran diva, una de las grandes divas del cine italiano, junto a Sofía Loren, por supuesto, que también la adoramos, ha sido la muerte de Gina Lollobrigida. Muy bien, lo ha dicho muy bien. Sí, la pobre. No se podía ni ver. Con 95 años. Tenía, ¿eh? Y espectacular, ¿eh? Espectacular. Que no se sabe, porque lo he intentado investigar por todos lados. ¿El qué? La causa real de la muerte no ha trascendido. Se sabe que estaba ingresada por una rotura de fémur que tuvo en septiembre, ajá. pero no ha trascendido realmente la causa real de la muerte no ha trascendido. ¿Por qué? Pues no sé, ahí están ellos. Hombre, no, tenía 95 años, no tampoco. Muerte no, me imagino ella que... Ella ha sufrido el último tiempo porque, bueno, adoraba a su hijo y su hijo le metió un pleito. Bueno, sí. el hijo y el secretario. Y el secretario también. La han arruinado, el secretario le ha expoliado y le ha robado. Por aparte de que los últimos años han sido muy tristes de esta señora, porque con lo que ha sido, este señor la exponía, el secretario, la exponía para él sacar pasta... a cosas ridículas,
De hecho, la presentó a las elecciones generales. Sí, se metió en política. Se metió en política, sí. Haciendo como que era comunista cuando todo el mundo que conoce algo de ella sabe que siempre fue de derecha. Ajá. Siempre, toda su vida ha sido de derecha. Y este tío aprovechó y la presentó a las elecciones generales por el partido. ¿Y qué fue su secretario? Es el actual, vamos, el que ha sido secretario. Su manager, ¿no? Más sí. o menos, ¿no? ¿Qué? Sería, ¿no? Sí, sí, y hubo de hecho un. ¿Qué fue? Subastaron su joya, imaginaron la joya que puede tener, que podía tener esta mujer. Porque claro, ella fue una de las gran divas de la edad dorada. Dicen que era cojidilla, ¿no? Que no, que era muy. Ella era así, tacaña, pero sí. Tacaña. Pero le, por lo visto, el nuevo, porque era muy jovencito, es muy jovencito el secretario. Ajá. En Sotheby's. Ella siempre se ha rodeado. Siempre se ha rodeado de hombres muy jovencitos. Ahora hablaremos del otro. De los tiene tarea el otro. Pues subastaron la joya de Gina. Sí. En Sotheby's. Y nada más que llegó la transferencia a la cuenta de Gina, este chico la sacó, el secretario, y la mandó a una cuenta en las Islas Caimán. A su nombre. A su nombre. Ahora se va a liar. Pero que se aprovechaba. Que se aprovechaba de que ella era mayor. Y que de ella, claro. Tiene un poder. Y el hijo, de Gina, bueno, el hijo de Gina, lo que tú has dicho, la trató fatal, porque incluso. No, la metió en un pleito, la quería sacar, claro, el dinero también. Sí, claro, por la eso quería ella, incapacitar para sacar el dinero. Porque, claro, veía que estaba muy loca, de que se estaba yendo con un hombre más de 30 años más o menos. Bueno, eso tampoco es estar loca. Porque eso era el hijo, de alguna manera. Eso disfruta de la vida. No, pero por eso me parece genial. Y que yo creo que ella ha sido. Y ha sido en ese sentido. Ha sido una mujer que ella contaba y dice, claro, me gustan jóvenes, que siempre, como le ha comentado, mismo, siempre es mucho más que Alina Morgan, que también tuvo un secretario que la dejó. Pero claro, que siempre se dice el Javier Rigao este, el, claro, catalán, que era catalán, que además todos sabemos que es gay, porque lo sabemos todos. Tiene una diferencia de 24 años. Pero bueno, se casaron por poderes, que es que no se casaron ni en el, o sea, se casaron cada uno en su país. Oh, que es que se nota, canta por solear. Bueno, también los gays le gustan mucho las divas. Esa prima nuestra, seguro. Y que es que se nota. Y ahora está liado también, porque es el que está sacando ahora todos los trapos sucios del chico este que se llama Andrea Piazzolla. Que es el secretario. Y ahora se va a liar muy gorda, porque es que él ha expoliado todos los bienes de poquito a poco. Y eso va a salir a la luz. Y ahora va a salir. El hijo aparecerá también. Aparecerá liando. El Javier Rigao resulta que, claro, no están, están divorciados, pero no están separados eclesiásticamente, que eso en Italia importa más que el otro. Legal. Ahí, ahora aquí tenemos pelea por herencia por. Qué maravilla. Esta mujer estuvo casada. Esta mujer se casó unas pocas veces. Sí, varias veces. Se casó unas pocas veces. Yo me acuerdo que ella, y ella era una gran diva, yo sé que tuvo Frank Sinatra. Se casó. Tenía, ella decía, ay, ¿cuál era este? Frank Sinatra estaba y tuvieron un pequeño idilio además. Sí, no, y ella era mucre. Bueno, ella era consciente de la belleza y de lo que era. Belleza, además, fue belleza natural, ¿eh? No es natural, la belleza de ahora. Esas son las bellezas auténticas. Porque ¿eh? Sofía Loren tenía el apoyo de su marido, que sí era productor y sí era director y tenía contacto en el cine, pero ella no, ella empezó desde abajo. Ella empezó como Miss o como sí, modelo. Empezó así muy ella empezó poquito a entrar poco, en el mundo del cine de rebote. Pero era una tía muy culta, ella estuvo en la universidad y estudió Bellas Artes. Ajá. Y era una persona muy culta. Eso me sorprendió porque estudió Bellas Artes. Sí, sí. Y era de ahí muy culta. Le dijo a alguien como tienes que dejar de pintar, que por lo visto pintaba muy bien, y tienes que dedicarte al cine porque tú eres al muy guapa, no sé qué. Y ella era pobre, pues dijo, sí, bueno, venga. Con algo así. Ella, pues bueno. Ella dijo un detallito tonto. Sabía que era tan guapa que dijo que ella fue la primera que se dio cuenta de que Rod Hudson era gay. ¿Por qué? Porque no se enamoró de porque ella. Porque no la miraba. Fíjate tú cómo era. Es una frase que dijo ella. Qué guay. Sabía que era gay porque no se enamoró de mí. Digo, mira ya, la tía. Bueno, pues vamos a seguir de diva a diva. Tiro porque me toca. Bueno. Y vamos a hablar de nuestra gran diva estupenda, la reina del pop, Madonna. Madonna, que este año, 2023, hace su gira mundial, después de cuántos años ha estado sin hacer. Ha estado sin hacer. Como. Mogollón. Por lo menos 5 años, ¿no? Mogollón, desde que se pegó la hostia que ya te acuerdas que la tiraron para atrás. Y vuelve a hacer una gira mundial con un tour que se va a llamar Celebration, que va a venir a España, viene a Barcelona en noviembre. Y estamos muy contentos. Es la gira. Es la porque gira. Porque es que va a cantar canciones de todos sus LPs. Qué maravilla. De los 40 años. De los 40 años. Qué guay. Un recopilatorio, además de los temazos. Tenemos que ir, ¿no? Me encantaría ir. Nosotros vamos a intentar, señores, pero... ¿A cuánto están las entradas? Están caritas, ¿no? A ver, para tú verlo medianamente bien, de 260 no ¿Eso baja. ¿Eso qué es? Eso es en pista A. Porque yo ya lo tengo todo mirado. En pista A. ¿Pista que es delante del escenario? Eso es que... Si te miras a mirar la entrada, ¿dónde es? ¿En qué sitio es? Es en el Palau Sant Jordi.
Vale, no es tan grande. Es en el pero, y el 1 de noviembre, ¿no? Sí, pero lo que va a hacer ella, porque yo ya hemos visto, porque te ponen el mapa para comprar las entradas, y entonces hay un escenario y hay una pedazo de plataforma aquí y dos plataformas aquí. Entonces ella, pasea por ella medio. Se va a mover por todo eso. Y claro. Todo eso y público. Todo eso en la zona A. Sí. Esa es pista A. Esa es pista A. ¿Qué vale? ¿Y eso son 200? Bueno, depende. Si estás en este lado, eran 300 y pico. Y si estás en este lado, eran 260 y algo. Vale. Nosotros hemos intentado comprarlo en la preventa. Ajá. Porque estamos, mi marido pertenece al Live Nation. Por ser DJ y demás. Ajá. ¿Y la preventa qué costaba? Vendido todo. No, es que no ha podido intentar. Lo mismo, los precios son los mismos. Vale. Ha intentado y a 5 minutos ya no había entrada. Y entrada general son casi 200 euros, ¿no? La entrada general había una por ciento y algo. 198. 198, pero vamos, que estás en el quinto carajo, que es que no ves nada. Ve a Madonna así. O sea, no te compensa. Es que eso te compensa más después cuando veas. No te compensa. Cuando lo graben y después lo veas en Netflix. Estamos en tu casa. Vale. Estamos mirando a ver en otros países, a ver si en otro país nos sale más a cuenta. De coger. Claro, es un vuelo bien pensado. A Londres, ¿no? Porque hicimos eso. Nosotros de Pesmo lo vemos en Praga. Claro. Nos salía más barato ir a Praga que verlo aquí. Ah, te coges un vuelo directo de aquí a Londres. Por ejemplo, Málaga a Londres, te cuesta un vuelo y de vuelta. Y de Praga, 60 euros. Claro, y te pega allí dos o tres días. Estamos pensando en Colonia, en ir a verla a Colonia, Alemania. Claro, que también hay vuelo directo y baratísimo además. ¿Más barata la entrada? No, porque no conocemos Colonia y mira, pues ya de paso aprovecho. Bueno, y también seguimos otra vez. Bueno, de otra Madonna diva, maravillosa. Vamos de diva. Ahora vamos, hemos hablado de una diva italiana, hemos hablado de una diva, bueno, de origen italiano, pero sobre todo americana, y ahora pues con la auténtica diva española, la que fue la terremoto, yo creo que el símbolo nacional, y es la faraona. ¿De quién hablo? De Lola Flores. Lola Flores, que este año se cumple sus 100 años, es su centenario, y van a ocurrir muchas cosas referente a... Hay un montonazo de eventos. Sí, muchos eventos. Sobre todo, por ejemplo, en Jerez se va a crear un museo, ¿verdad? Sí. Dedicado a las flores. En el Centro Andaluz del Flamenco. Se va a crear un museo para ella y se va a hacer un tour, un tour turístico para visitar pues donde ella empezó a cantar, donde ella vivió, donde tal. Es una maravilla, de aquí nosotros nos encantan las flores, ¿verdad? Se va a hacer eso, se va a hacer como una especie de documental también. Ajá. Se van a exponer, mira, desde... cancionero, partitura, programas de mano, discos de pizarra y vinilo, que es muy fuerte, ¿eh? Ella ya grababa en discos de pizarra, que esos fueron los primeros que salieron. Portadas de revistas, o sea, va a ser muy interesante, casi todos se centran en Jerez, porque claro, ella era jerezana, es donde nació, pero ahora se están haciendo a nivel nacional mogollón de cosas. Satín Greco, que sabemos que Que la imita. De las mejores imitadoras que tenemos aquí, tiene preparada también varias cosillas así muy chulas que le he estado yo bicheando. Ah, para es el que del mundo de la copla y de la canción española, aparte de ser una de las grandes, es una de las más modernas y contemporáneas, ¿no? Pero es que esta mujer, ¿os acordáis esa frase de que estoy totalmente de acuerdo? Decía, no canta, no baila, pero la joya es que te hipnotizaba. Es que ella era única, era descarada, era muy descarada, no tenía pelo en la lengua. Valiente también. No tenía pelo en la lengua. Mira, una de las mujeres más feministas que puede haber, porque ha trabajado, ha luchado, ha hecho lo que le ha dado la gana. Tenía a su marido que lo quería, pero tenía sus cosas también. El pescadilla tenía tarea. ¿El pescadilla por qué? Era muy machista. Pero muy, porque, aparte, porque Lola también que Lola era un terremoto. Vamos a ver. Pero es como, yo qué sé, yo me identifico mucho con ella porque... Pero estoy en esta época, como yo vivo, lo que yo hago, hoy se ve normal. Pero ella no hacía cosas mucho más... Mucho más radicales que las que hago yo, por ejemplo. Lola tenía sus cositas, sus amigos. Hombre, todas tenemos. Ah, bueno, esas cositas yo época, no. Cariño, que no, que yo soy. En esa época se veía de otra manera. Pero también te digo una cosa: el dinero lo traía ella. Claro. Y el dinero lo traía ella. Y la familia entera que ha creado. Estábamos celosos de ella. Ha sacado a sus niñas para adelante, todas son artistas. A todos, a los tres, al niño también. Ha sufrido mucho también. A su familia entera. Y luego se convirtió en un icono en la época de la transición, ese programa de la clave, ¿no? Famoso. Lo de la bata de cola. Lo de Hacienda. Lo de los piponazos, ¿no? ¿Quién nos ha dado un piponazo con una buena amiga? Ese programa mítico también. Ese programa mítico que también hicieron Rocío Jurado y ella, cuando ya ella estaba malita, que de repente Rocío Jurado. ¿De qué murió Lola Flores? De un cáncer. De un cáncer también. Es que la mayoría de las grandes artistas
nuestras, por lo menos, casi todas muertos de cáncer. Sí, Rocío Dúrcal, Rocío Jurado. De pulmón, cierto. La otra de páncreas, la Jurado. Es curioso. Pero ese programa maravilloso donde se abrazan las dos y se tiran, ¡ay, Lola, Lola, que te quiero! Ay, es que Rocío, se parecía mucho Lola y Rocío Jurado, porque yo siempre he sido de Rocío Jurado. Lola y Rocío se llevaban muy bien. Eran las dos igual de guerrera y de... Luego estaba la Isa, que... Bueno, también tiene mérito. También tiene mérito. Es verdad que hace mucho tiempo que no hablamos, ¿eh? De Isabel. De Isabel. No Isabel en el programa, una grande, mucho mejor, que descanse, que esté tranquila. Que se, es y vamos hoy, de verdad, no sé por qué, pero las hoy noticias todas son... de muerta. Todas son de muerta. ¿Cuántos ganas de muerta? No, de la noticia que viene ahora. Vale. Que el otro día se y nos Madonna quedó... Madonna tampoco está muerta. ¿Qué? Madonna tampoco. No, pero que hemos hablado ya de Gina. De dos muertas. Exactamente. Y de... Ah, es verdad, que ahora queda la otra, la hija de... Sí. Lisa Mary, Lisa Marie Presley. Que íbamos a hablar en el programa anterior y nos dio tiempo, y hay que hablar porque fue una noticia. Y esta mujer, la verdad, que ha sido siendo de donde procedía, y una vida muy trágica, muy triste. Trágica, es que le ha pasado de todo. Ella probó la droga con 13 años. Pero eso era muy... En Hollywood era algo muy normal. También, hombre, con el padre que tenía, que el padre murió de lo mismo. Sí, pero bueno. Sobre todo fue la muerte de su hijo, ¿no? La que... El suicidio. Se pegó un disparo, ¿verdad? Tenía 27 años el chaval. Ah. Y también él, porque el hijo era adicto a la cocaína y en un bajón de cocaína se pegó un tiro. Además, en un bajón de cocaína. No hace tanto tiempo, fue en el 2020 cuando murió el chaval. Todo eso lo viene arrastrando ella. Ese era del primer marido, ¿no? De cómo se llama el actor este, ¿no? Ese fue del primer marido, era... Tuvo cuatro maridos, pero el primero era Dani. El primero lo conocí en un centro de rehabilitación. Ah, qué bonito. Ahí lo conoció. Se llamaba Dani, que es que no me sale a mí el... El segundo fue Michael Jackson. Estuvieron 2 años casados. Que su padre fue una leyenda, su marido ha sido una leyenda. Pero con Michael Jackson, el niño ese que sacó Michael Jackson por la ventana de... No, esos niños fueron comprados, entre comillas. Esos niños fueron de madre subrogada. Michael Jackson fue Michael Jackson, sobre todo, se casó con el mito. Porque él siempre ha sido un mimitómano, Michael Jackson, siempre con Elizabeth Taylor. Ella por popularidad, porque no estaba tampoco muy centrada. No estaba muy buena. Porque yo creo que no le gustaban mucho las chicas a Michael Jackson. No le gustaban mucho, no le gustaban nada. Y luego Nicolas Cage también estuvo con Nicolas Cage. Estuvo solo 3 meses con Nicolas Cage, curiosamente. Y no tuvo hijos porque con él. Luego se casó con el último, se llamaba Michael Lockwood. Que también con problemas de adicción. Con problemas de adicción, que tuvo gemelas con él. Y bueno, y él se las quiso quitar, pero es muy curioso que no lo sabía, que con el último matrimonio, el padrino de boda fue el primer marido que tuvo. Ah, qué bonito. Fue su padrino de boda. Y murió a los 54 años, es que era muy joven. Era muy bella. Vamos a la última noticia, que me están diciendo que tenemos que ir, y quería comentaros de que os recomiendo una pedazo de serie que a mí me fascina, porque es la serie Cristo y Rey, que habla sobre la vida de Ángel Cristo y Bárbara Rey, que es fascinante, es maravilloso, porque aparte toca toda la vida real de Bárbara Rey y Ángel Cristo, incluso la relación que tuvo con el rey Juan Carlos, y sobre todo las escenas que tuvo, porque Bárbara Rey, aparte de ser un bombazo, ella sí que en la transición rompió esquemas y empezó a hacer las primeras películas de cine erótico, que sería Nadiuska, pues tiene ella una escena maravillosa con Rocío Dúrcal de una película que se llamaba... Espérate, ¿cómo se llamaba? Sí, que lo tengo por aquí. Junta. Mira, yo 30 segundos a mí Bárbara Rey, a mí, la verdad, después de ver el documental de Salvar al Rey, se me ha caído el mito. Sí, me siento extraña. Es un poquito elemental. Me siento extraña. Se llamaba la película, que me tengo que ir. Me siento extraña. Se llamaba la película Rocío Dúrcal y Bárbara Rey. Y recomendamos esa serie. Los Globos de Oro nunca vamos a hablar de ello. Nunca vamos a hablar. Bueno, amigos, un minuto, Álvaro, querido regidor, querido realizador, querido todo, que sea la última vez que tú me cortas, cuando yo esté hablando y yo voy a presentar la canción, no me cortes más, ¿vale? Que era el temazo de los Cardigans. Ahí dicho queda para todo Andalucía, ¿de acuerdo? Listo, buenas noches. Oh, de verdad, Álvaro, tú si tienes que cortarle, corta, porque es verdad que no para de hablar, que es un loro. Álvaro, lo que quiera.
Bueno, ¿has visto lo que tenemos aquí? Sí, sí, esto es una maravilla. Tenemos la esencia de Andalucía. Andalucía es claveles, Andalucía es cerámica, Andalucía son mujeres, Andalucía es arte, duendes y también lucha. Lucha de un pueblo por ser el mismo, por tener su identidad, su idiosincrasia, por su acento, por su forma de hablar. Está haciendo un meeting. Pues déjame, déjame. Queridos amigos. ¿Verdad? Vamos a ganar. ¡Ay! Que se me cae. ¿Ve? Bueno, pues entonces, así os va, así os va. Calla ya, así os va. De verdad, ¿tú qué sabes de lo que yo soy? Y tengo a una gran amiga que además tenemos muchas ganas de tener en este plató porque llevo mucho tiempo, bueno, pues queriendo. La he invitado, no podía, ella viaja mucho, ella después también tiene mucho rollo y no quería venir, pero otras veces me dice que sí, que no. Pero bueno, hoy la tenemos aquí. Ella es una grande, ella es artista, ella es andaluza y ella es la Wonky. La nieta de la gachona, ¿no? Sí. ¿La Wonky? Wonky. ¿Y ese qué nombre es? Que me... Ese nombre que me dio a mí no sé por qué. Y pero como cuajo. Es como japonés. Ya no me lo puedo cambiar. Pero en realidad es de Willy Wonka. Ah, pero... vale. ¿Y la Wonky? ¿Pero cuánto tiempo llevas con ese nombre? Un montón. ¿Un montón? Sí. ¿Cómo te llamas realmente? Ana. Ana. Pero no me gusta Ana. ¿Eres la Wonky? Yo la Wonky. Ana es un nombre muy bonito. Wonky, ¿la gachona quién es? Mi abuela. Lo que pasa es que a ella no le gustaba, pero dije yo a mi hija. ¿Pero quién la llamaba la gachona? En el pueblo. Ah. Pues su padre era el gachón y ella se quedó con la gachona. ¿Qué pueblo, eh? Monda. Ah, qué fuerte. Y eso, y yo por lo que yo dije, a ti no te gusta, pero a mí sí. ¿Y cómo y empieza esto del arte? Pues esto empezó desde chiquitilla porque mi abuelo pintaba. Ajá. Y yo dibujaba con mi abuelo y eso. Luego no me metí en arte porque estaba como muy mal visto meterte en arte, que no tenía salida, no sé qué. Y estuve dando tumbo por carrera hasta que ya me metí en Bellas Artes. Y yo qué sé. ¿Y has hecho ¿cuál fue tu primer...? Yo empecé Bellas Artes, pero no lo terminé. Ajá. Porque luego me quedaron asignaturas, no sé qué, tenía que pagar un dinero. Me metí en ilustración de rebote en San Telmo. Y lo mejor que he hecho. Ah, yo qué creo. Guay. Ah, mira. ¿Cuál fue sí. tu primer proyecto, Juanqui? Pues que como proyecto en sí, no. ¿Tu primer proyecto, lo primero que hiciste de...? Yo siempre he estado dibujando y subiendo cosas a redes. Primero estaba relacionado con tatu, bueno, estuve tatuando también. También. Luego también siempre he tenido como un poco de temática de graffiti y tal y cual. Y me mudé a Madrid hace 4 años ya o así, que estuve allí 2 años. Y yo echaba mucho de menos esto, y ya ahí me empezó la movida como más andalucista. Ajá. Y también me pilló la cuarentena en Madrid. Pero tú empezaste era como... también haciendo camisetas a Califato 3x4, ¿no? Yo es que hice, o sea, yo ya hacía cosas vale. de Andalucía, porque también yo ya veía en las redes que había como un movimiento que estaba de surgiendo. De neoandaluz, ¿no? Sí. De... Y entre eso y que yo estaba allí tal y cual, yo me subí ahí. Y lo de Califato fue que yo hice la camiseta del Curro de la Expo. Ajá. Y como uno de ellos se llama Curro, dije, le voy a mandar una camiseta y se la puso para un programa de la tele. Aquí y tenemos a Curro, ahí. ¿No? Uno de estos, ¿no? Que pone... Sí, Curro, sí los platitos son ideales, son Curro, muy Curro al carajo, pone. Sí, son muy graciosos. Sí. También para ti, ¿cuál Curro, ha sido tu aquí. Proyecto así más especial? Pues, hombre, yo le tengo mucho cariño al Currito. Bueno, no, 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 está de espalda la televisión. Perdón, perdón. Eso no se hace. Aquí así, eso ¿no? es de primero de televisión. Esto, así. Así no, más, es que déjalo esto, que se mira, acerque ahí. Andalucía is not Spain. ¿Qué es lo que me has dicho? Que le tenías mucho cariño. Le tengo mucho cariño a eso, que es como lo primero que me surgió así. Y también porque fue lo que me ha dado más fama. Por la nostalgia y porque los de Califato son muy perites, se enrollaron y se pusieron la camiseta. ¿Y qué pone la camiseta? A ver, déjame la... Esta de Peñaperro, Frontera Natural. ¡Qué graciosa! Mira, y tanto sacar a Curro para un lado y para otro y al final pone la Expo una mierda. Sí, porque ahí. Luego, o sea, yo tenía muy romantizado eso. Yo, ajá. de Málaga, que yo eso lo viví de chica. Sí. Y es como la nostalgia del Currito. ¿Del Currito? Sí, lo que pasa que luego ya, informándome y colegas que tengo en Sevilla y tal, pues la Expo fue, arrasó Sevilla en realidad, ya. ¿Sabes? ¿Tú te acuerdas del Curro que se ahogó? Que se cayó, no. se montó en una nave de esa, de la... Pero llegaste a estar en la Expo, ¿no? Bueno, yo tenía ya algunos añitos, ¿no? ¿Sí? Sí, pues eso, 3 o 4 añitos. El Curro se montó en una nave de esa de las calaveras y de repente la calavera se volcó y el Curro volcó al agua y pues estuvo a punto de morir, o el que estaba dentro del Curro, y Curro también. Era Curro para la gente, Curro que tenía vida. ¿Y qué técnica utilizas tú para hacer Pues mira, yo ilustraba
con la analógico todo, con lápices que no me traigo nada de eso, pero eso es como lo que más hago. Y luego empecé con el digital y ya para las camisetas y tal, y esto es serigrafía y los platos los pinto a mano y los esmalto en el horno, vamos, pero no hago yo los platos. Mira, y Instagram, ¿qué te ha aportado, no? Porque yo, todo, ¿no? Tú sí. Te vas a conocer sobre todo las sí. Redes, ¿no? ¿Es una herramienta útil para sí, los artistas? Sí, es que prácticamente Instagram es lo que uso. O sea, es útil, pero es un poco un arma de doble filo, porque al final estás expuesto y la peña te idealiza y te exige como movida y al final... ¿Qué te exige? O sea, te exige... Como que estés todo el rato subiendo cosas y... Sí, ¿no? Y como posicionamientos todo el rato, ¿sabes? Porque también como esto tiene una carga así un poco política... Ya. Como que al final te exigen que cumplas lo que ellos tienen idealizado de ti, de cómo tú piensas, cómo tú actúas, cómo tú tienes que estar midiendo todo lo que subes, todo. ¿Te encuentras con alguna cosa regular, alguien que...? No me han tirado como VIP de sexista ahora, pero sí, es como una movida tensa, que tienes que estar todo el rato. ¿VIP? Lo de la Shakira, sí. Piqué. Ah, vale, beef. Sí, VIP. Cuando tienes un bloqueo creativo, ¿qué te inspira? ¿Qué dices? Pues que yo, lo que estoy haciendo últimamente, que también es por lo que me dio un poco más de fama, es porque al final baso mi obra en movidas que a mí me molestan o críticas, ¿sabes? Entonces, aunque tenga bloqueo, siempre hay algo que me va a enfadar, sí. ¿Cómo qué? Ay, no lo sé. Ahora, pues, el feminismo, el machismo me enfada mucho, la opresión me enfada mucho, ¿sabes? Como temas así. ¿Es machista Andalucía? Yo creo que es machista todo, que cada vez aquí menos. Más, pues, siempre se dice en el sur que hay. No sí, lo sé, o sea. Que la gente del norte es más matriarcal, que manda más la mujer en el norte que en el sur. No sé, que yo creo que aquí, creo que aquí había un feminismo que no se ha visto como unas redes de cuidado a la sombra, en la época de nuestra abuela y eso, porque yo la historia que contaba mi abuela, en realidad, sin ella saberlo, era muy feminista, sí, ¿sabes? ¿No? Y se cuidaban entre ellas y la que llevaban la vida era ella, en verdad. El hombre traía dinero, ¿sabes? No todos los casos, pero... Entonces yo creo que sí que ha habido feminismo, lo que pasa que más a los hombres que destaca más lo otro. Porque igual en el norte es verdad que la mujer curraba en el campo, llevaba la casa y tal, pero yo no creo que fuera un contexto donde mandaran ella, ¿sabes? Tienes muy idealizada a tu abuela, ¿no? Sí. ¿Por qué? No lo sé, porque siempre ha sido como muy luchadora, ¿sabes? Y yo de chica me crió mi abuela, pues mi madre estaba currando y tal. Entonces, para mí como que la esencia es mi abuela, en verdad. Bueno, pues un besito para ella. Y lo que estoy viendo aquí, tú tienes una línea creada de merchandising, ¿no? Y, sí. Y esto donde se puede, por ejemplo, porque todo esto está a la venta, ¿no? Tú esto sí. Lo vendes... ¿Dónde lo haces? ¿Por online todo? ¿Tienes un sitio, tienes un sitio físico donde se vende? No, yo vendo por Instagram y por la web que tengo. Y luego pues voy de vez en cuando a mercadillo cuando me encarta, pero sobre todo por... Sí. Sobre todo por internet. Por internet. La gente te contacta, la Wonky, ¿no? ¿Es arroba la Wonky en Instagram? Arroba Wonky. Wonky. Y entonces voy allí y digo, mira, Wonky, me encanta el plato, la cuchara de curro, que dice que la Expo es una mierda. ¿Cuánto? Y los sí. Precios tú se los mandas. Claro. O sea, pues no están colgados los precios. Están en la web, lo que pasa es que ahora mismo la tengo para porque no me da vale, la vida. Instagram. Sí, vale. Ahora y la estoy camiseta por igual, Instagram, ¿no? También. ¿La camiseta, el dibujo es tuyo? No, eso es de una serie de Canal Sur. Vale. De la sí. Banda del Sur. Vale, sí, la de Curro Jiménez era, ¿no? De la serie. Sí, Bandolero. Que era de dibujo, Bandolero, algo de eso, que era... ¿Hay más artistas ahí... como tú? Haciendo un rollo andaluz, porque esto sí. Es todo hablando de Andalucía. Sí. O sea, yo donde más conozco es en Sevilla, en Córdoba también se han unido peña que hace cosas así y han creado una asociación que se llama Algazara, creo. Ajá. Hay mucha gente ahora haciendo cosas. ¿Y qué es la diferencia? Porque hacen cosas como, ¿no? También con NEA, con cosas antiguas, pintura, sí. Bueno, no cerámica, sé. ¿No? Como... Sí, o ilustraciones y camisetas, pero que es como un andalucismo crítico, ¿sabes? Que tiene como un mensaje. Vale. Que no es hacerte una camiseta de... Una reja. O de la Lola Flores y vendértela, ¿sabes? Vale. No es como explotar lo que se espera de ti por ser andaluz, sino que tiene también un trasfondo... Político. Sí. Vale, genial. Reivindicativo, así. Claro, claro. Un poquito de lucha, ¿no? Sí. De trabajo. Es que si no, estamos siempre cumpliendo
tú andaluz, gracioso, flamenco, ole, ole, eso, no. Hombre, yo creo que eso ya se ha cambiado bastante. Yo creo que en un tiempo fue eso, pero yo creo que Andalucía, últimamente sobre todo, está teniendo un papel a nivel internacional muy importante. Sí. Y ese cambio de pandereta y eso es todo lo contrario ahora, por lo que está ocurriendo y lo que se ve, que Andalucía a nivel tecnológico, a nivel infraestructura, a nivel, está jugando un papel importante. Ya, yo creo que luego se ha conseguido bastante, sí, ahora. Pero a nivel de la vida en Andalucía sigue siendo precaria, ¿sabes? Y hay el turismo y... O sea, la vivienda no también, cuidan. Un problema, ¿no? Sí. Vivienda, el trabajo de calidad. Sí, pero eso está ocurriendo en toda Europa, en realidad, vaya, que no simplemente en Andalucía, que aquí en Andalucía sí, lo que se está viendo también es eso, que se está yendo la gente a vivir a las grandes ciudades. Entonces eso sí se puede ver, eso sí lo puedo denotar. Pero en el resto yo creo que ahora tiene un impulso a nivel internacional que no tiene nada que ver con lo que anteriormente es lo que tú cuentas, que sí, sí pasaba. Aunque es que mucha pandereta sigue habiendo, ¿eh? Y mucho, ¿no? De cliché de, ¿no? De la flamenca, de no sé qué, de tal. Sigue explotando. Pero que muchísimo. Ya yo tengo, ahora mismo yo veo una visión de una Andalucía muy moderna, ¿eh? O sea, claro, muy moderna, porque al final y muy hemos avanzada para todo. Y que ha cambiado. Pero gracias también a, bueno, pues a, a unos artistas, ¿no? Que también están dando ese punto moderno, ese punto contemporáneo y esa visión de no conformismo, que también sí siempre viene bien. Bueno, pues nos tenemos que ir. ¿Ah, sí? Sí. ¿Te ha gustado, Ana? Me ha encantado. Bueno, perdona, ¿Wonky? ¿Sí? Wonky. Ana no, Wonky. Pero tú estabas un poquito... Yo estaba atacada a los nervios, pero no, se me ha pasado volado. Pues nada, pues esta es tu Muchas casa. Gracias. Y nada, en casa también, si a cualquiera de las cositas que han visto por aquí les gusta, les interesa y tal, entren en su perfil y adquieran algo, porque un platito de esto en el patio o en el salón y de la casa... Las frases son ideales. A mí me encanta la de Juan y medio, bendiga esta casa. Eso es maravilloso. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer tenerte. Un besito, preciosa. Muchas gracias. Venga, estupendo. Vamos a por un poquito de música, ¿no? Sí. Antes de irnos, y esto te lo digo a ti, ¿vale? Aunque no está lloviendo, pero uno de mis temas preferidos, el del mal nostálgico y que me emociona, cuando hace un día de frío y tal. Madonna vuelve el 1 de noviembre al Palau Sant Jordi y Rain de Madonna, pues uno de mis temas preferidos. Ah, pues sí, estamos encantadísimos de lo que está pasando en este plató, de las entrevistas tan maravillosas que hemos tenido en el día de en esta noche, pero ahora viene el terminar a lo grande, con alguien espectacular, maravillosa, una artistaza. La verdad que hemos intentado que viniera este plató muchísimas veces, pero siempre ha estado viajando, porque ya nos contará por qué, porque no para, y realmente es una de las grandes estrellas que tiene esta tierra, Andalucía, maravillosa, y es sobre todo una gran amiga y excelente profesional. Hablo nada más y nada menos que de la más grande, de la Coca Boom. Bravo. Buenas noches. Qué maravilla, ¿eh? Está maravilloso, por favor. Por favor, que ese traje maravilloso. Gorda tres veces y me invitáis a la hora de la cena. ¿Quién? Vosotros. Te he dicho grande, grande, grande. La gran artista. Una gran artista. Eres una gran artista. Estamos hablando y mides 1,90, ¿no? Mido una mero, una cuesta, estoy larguísima. 1,90. 1,90. Y no tienes que correr un poquito más. A ver. Dos metros, claro, dos metros. Por eso también eres parte que de la más grande. Pero he hablado de la más grande artísticamente porque es espectacular lo que ella hace, lo que ha conseguido. Y ahora van a conocer quién es la Coca Boom. Sobre todo lo de Coca Boom, ¿por qué? Pues mira, me puse Coco por la película Burlesque. Una de mis chicas favoritas de la película se llamaba Coco. Lo que pasa que, como me decían Coco, tanto de chico como de drag, oye, te mira a ti, mira a la cámara donde miro. Donde tú quieras. Mira donde tú. Hola, familia. Esa es la gente, ese es vosotros, eso sí. Venga, ¿puedo, mira, ¿puedo poner visca? Una cosa intermedia. Venga, sí, venga. No sé poner mira visca. El infinito, si no si quiere, mira Hola. El infinito. Que me puse Coco y como al final era Coco de chico, Coco de drag, pues me puse Coca de drag y Coco de chico. ¿Cuándo te dio a ti por el hacerte drag? ¿En qué momento de tu vida dijiste, ay, pues esto es lo que me es gusta? Es muy diferente. Yo fui vamos al hall. Allá, nos vamos allá, nos venga, sentamos. Venga, te acompañamos, venga. Yo traigo el bastón como si tú eras coja. ¡Qué maravilla!
Y es que como he visto el programa este cabezo, tiráis cojines, tiráis cosas. No, ya yo no, me he venido a armada de casa. Cosita. Ay, mira, te vamos a regalar aquí un clave. Estupendo, maravillosa. Un clave. Esto, muchas gracias, mi amor. Y un rojo, rojo. ¿Qué? Bueno, un blanco, es, blanco, es, clave. Tú sabes clave. Que yo estoy muy contenta de que estés aquí, ¿no? Yo estoy muy contenta. Porque te hemos llamado tantísimas veces y nunca has venido. Soy una chica súper ocupada. Ya nos contarás por qué. Porque has estado en México, ¿verdad? Estado en México trabajando. Bueno, ¿cómo te dio por hacerte esto de drag? ¿En pues qué mira, momento de tu vida? Hall con 15 años. Me llevó mi padre a The Hall. Y cuando yo vi a la terremoto en ese cabaret, en ese circo, en ese todo, yo quería hacer esto para mi vida. No tanto el tema drag, sino el tema de teatro, de cabaret, drag, sí, de ¿no? circo. ¿La terremoto del Cocón? Sí, me obsesioné mucho. Y de hecho a The Hall 2 fui como 5 veces a verlo, que estaba en Rocío Madrid, que es amiga tuya, claro. Y era súper, súper fan. Ajá. Y yo empecé el drag por The Hall. Qué guay. Fíjate. Porque aparte yo había visto shows de drag, de compañeras y tal, pero no había encontrado en ninguna ese estilo como de vodevil que yo buscaba. Entonces, para el final, estoy viendo el maquillaje. Un personaje tan definido como eres tú, como es... Alucinante el maquillaje. Un personaje tan definido como es la Cocaboom, sí. ¿Eso te influye personalmente a ti en tu vida? ¿A qué te refieres? No te entiendo. Que tú siendo Cocaboom, sí. Si tú después siendo cuando estás de chico, sí. ¿Te influye el personaje de Cocaboom en tu vida? Claro, porque yo aparte de chico soy como un poquito tímido, no me gusta mucho hacer ruido, no me gusta mucho... No, ¿qué va? Lo diría. Yo no soy peleona. Ah, no, para nada. Y de drag incluso me dirás como un poquito zen. No soy una drag, creo, gritona de... No, soy más elegantona, me gusta mucho el teatro... Y voy por otro rollo. Pero tú siendo, cuando no eres Cocaboom, sí. En tu vida normal eres un chico tímido. Soy un chico tímido. Yo aparte hago vestuario, entonces estoy en mi casita cosiendo con mi abuela, porque yo vivo con mi abuela, y estoy de lunes a jueves cosiendo con mi máquina en mi cuarto, y los fines de semana hay que ver, perdona, que fantasía. Antes hemos hablado con Wonky también del tema de... Y siempre salen las abuelas. Es que las abuelas... Yo creo que las abuelas han sido recursos. Claro. Nos han sabido dar un espacio para hacer lo que quisiéramos, tanto sea ilustrar como hacer a Wonky, o costura, traje, espectáculo, claro, como en mi caso. Claro, porque estos trajes, por ejemplo, ¿lo haces con tu abuela? Estos trajes los he hecho yo. A ver, de hecho, mi abuela me enseñó a coser. Ajá, vale, vale. Así que... O sea, te dije las telas... Abuela, esta manga no me sale. ¿Cómo la hago? Y mi abuela viene, mamá. O sea, te haces el maquillaje, la peluquería... Claro, el collar es de mi amiga Rubena, de Madrid. Ajá. Pero todo lo demás el collar mío. Es maravilloso. Muchas gracias. Me ha pasado. Por el collar no me han puesto micro. Que esto es... Claro. Oye, Coca, ¿qué está pasando un cancaneo. Con el mundo drag, ¿no? Que todo el mundo se apunta el drag ahora. Es una revolución. ¿No? Los programas de televisión, ¿no? No, fascismo. Estamos ahí buscando adeptos todo el día. Hay un boom, ¿no? Hay un boom, hay un boom en el drag. Hay un boom de drag. No, yo creo que el drag es una oportunidad para hacer teatro, moda, maquillaje, fotografía, diseño. Uh-huh. Son un montón de disciplinas en una sola. Entonces, maestro, ¿tú sabes? ¿No entiende? No, bueno. Al final el drag es eso, es espectáculo, voy show, a hacer ¿no? una escena, voy a hacer un vestuario. ¿Drag queen no es lo mismo hacer... que travesti? No es... Yo creo que sí, lo que pasa es que drag... Realmente es un término más americano, porque para nosotros en España... ¿Qué significa, welcome, drag? Claro, en España drag una drag queen es la de las plataformas estas altísimas. Sí, la de, que hay compañeras la de Canarias, que, claro, el carnaval de Canarias. Bueno, de Canarias o en el cántaro Lorena Lario, ajá. O Histérica Confundida, o Pandora. Drag que lleva en la plataforma una estética como más andrógena, alienígena, rara, ajá. Rara. Ajá. Y una travesti era... Una mujer o una transformista, era como una cosa más... ¿Y tú más qué general, eras, drag, ¿no? O claro, qué te consideras? Mi inspiración es como un cruce de las dos. Vale. Porque yo este vestuario es como muy bonito, muy de mujer. Sí, claro. muy femenino. Pero esta cara es de dragona. Entonces, ese estilo de drag que es muy americano, que es como muy de teatro americano, de teatro musical. De cabaret, ¿no? Claro, es lo que yo buscaba y no encontraba en compañeras aquí. Me encanta la lentilla, a ver si se le puede hacer un primer plano. Oh. Es que me encanta el color que te ha puesto la lentilla. Muchas gracias. Y lo que es el maquillaje de los ojos. Turquesita. El maquillaje turquesita. Es espectacular. Muchísima ¿cuánto gracias. Tardas en pues en la carrera tardó 1:20, 1:15. 1:20. Que a veces me quedo dormida y tardo menos. Cuando me quedo dormida, en media hora puedo estar maquillada entera. ¿Me vas a cambiar el micro? Ah, muchas gracias. Hola. ¿Empezamos de nuevo? No. ¿Cuál es el show de Cocaboom? Seguimos. Que sí, seguimos. Que sí, que hola, ¿qué tal? Lo que te iba, eso, ¿qué tardas? El show de Cocaboom. Se ha oído lo de lo que tarda en vestirse, ¿no? Todo eso sí, ¿no? Sí. Estoy histérica yo ahora. Ah, se ha oído todo. Histérica y confundida. ¿Qué tardabas? Es 1:30. Tardo 1:15, 1:30 en maquillarme. Y en vestirme otro cuartito de hora, 20 entonces, minutitos. En un par de horas cada vez que en dos horas actuación. Estoy lista. 100% lista. Ya ves tú, qué barbaridad. Qué trabajazo. ¿Y no. en quitártelo? 10 minutos. Llego a mi casa y por el camino, peluca fuera, pendientes, todo va fuera por el camino. ¿Cuál es el show de Cocaboom? El show de Cocaboom quiero que sea elegante. Ajá. El show de Cocaboom quiero que sea que la gente esté cómoda, que la gente disfrute.
Al final estamos para entretener, como dice la prohibida, somos entretenedoras. Realmente, si no cantas, no bailas, no das voltereta, no sacas un títere, no haces una paella, ajá, ¿qué estás haciendo? Claro. Fingir que lo haces todo. Entonces, el público está a gusto contigo, el público disfruta de lo que estás haciendo, lo haces que forme parte de tu show. ¿Tienes temas propios o estás en yo ello? No, yo canto mal, canto muy mal, pero muevo la boca muy bien. Ah, vale, vale, o sea que el playback lo hace estupendamente. ¿Cuál ha sido tu experiencia en México? Pues mira, yo estuve en un reality mexicano que se llamaba Regias del Drag, que de hecho por aquí saldrá alguna fotita ahora. Y es un formato una especie que de se drag hace... race, ¿no? Claro, es como una especie de drag race, pero que en México se hace en teatros. Es como un festival. Ah, ¿y estuviste allí? ¿Te presentaste? Sí. Claro, hicieron ese formato en España de forma digital, que de hecho ahí estoy en México con las chicas de la Matraca. ¡Qué maravilla! Al ganar el formato me llevaron a México a conocer a las compañeras mexicanas. ¡Ah, qué guay! Y fue una experiencia brutal porque en México, el drag en México se vive de otra forma muy diferente. Y se hizo online, ¿por qué? Sí, está en YouTube, de hecho, se puede ver. ¿Por qué se vive de una manera diferente? Porque la drag allí, el hecho de figurar, como de que tú ya te presentes en drag, es como algo que la gente celebra. Tú llegas a un sitio y la gente te aplaude, te celebra. La gente está feliz de verte. Aquí al final muchas veces la noche está asociada con un poquito de mundo de drogas, de borrachera, de tal, que la gente no ve tanto esa connotación artística de arte, como en México, que sí que allí como, se aprecia más el valor amo tu rostro, del exacto, que se aprecia más el trabajo de maquillaje, de estilismo, vale, ¿no? O sea, lo aprecian también de otra México manera. Tiene más contraste, porque luego hay zonas más inseguras que en España, y entonces ese contraste que la gente te vea espectacular es como una foto contigo, te dan propina y mucha cultura de propina. También México está muy cerca de otra vez, mi amor. Oh. Bueno, mira. Mira qué bien, qué cuántos bien micros. Mira cuántos micros van a pasar hoy. Qué bien, qué maravilla. Aquí todavía y podemos seguir sacando, vaya que sea, no hay problema. Coca y a Drag Race España. Drag Race no he entrado. Ajá. Yo que está encantada, lo que pasa es que no me han metido ellos. Claro. Pero este año. Ah, qué guay. Ayudándoles. Claro, a ellas les dan como un mesecito para hacer toda la producción de vestuario, producción de contenido. Y ahí estás tú. Pues yo te voy a meter en un compromiso y me gustaría que me dijeras tus tres drag preferidas a nivel nacional. La prohibida la has nombrado ya varias veces. La amo. Pero que tú veas en conjunto. Ha hecho del drag un sueño. Ha sabido estar en discotecas y hacer lo que hacemos toda la drag, pero también llevar el drag. A la cantar, cantar, crear su contenido, prohibida viajar, una. Salir de España. Rubén Arús, soy súper fan, la amo. Que de hecho este collar es de ella. Y una tercera drag, pues yo te diría que mi madre, Alicia Wonderland. Bueno, qué bonito, claro, Alicia. No sé cómo no mencionarla. Está ahí de pie. Está ahí como una fan grabando. ¿Qué proyecto tienes ahora? Pues mira, este año hay muchas cosillas, lo que pasa que claro, hasta que un proyecto fuera del drag me refiero, hay unas cositas como de cine, de tele y tal, a ver si salen. Hasta que no realmente estás en una sala firmando un compromiso, un tal, no sabes qué va a pasar. Yo ¿y a la gana estoy de, trabajando a la en Torremolinos? ¿Te va a presentar o no? A lo mejor hago algo en la gala de la Almadena. No me voy a presentar, porque ya me presenté el año pasado. Es una experiencia brutal. Solo que yo creo que para presentarte una gala drag tienes que llevar un montón de cosas y ahora no he tenido ni el espacio, ni el tiempo, ni la energía. Pero puede hacer. De pues, preparar algo a la altura de la gala atrás de la Almadena. Ole ahí, ole, pues amor. Estupendo. Pues piel, muchísimas ¿no? gracias por estar esto aquí. Esto es un zarrillo. Muchas gracias, cariño, que nos tenemos que muchas ir. Muchas gracias a ha vosotros. Ha sido un placer tenerte aquí. Hemos qué corto ha sido. Claro, muy corto. Madre ha mía. Ha sido el broche de oro del programa. Ha sido la Coca-Boom. Gracias a muchísimas vosotros. Gracias, yo encantada. Gracias. Y nos vemos en la pelea. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo buscaba violencia. No travestía. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Un beso. Nos vemos la semana que viene. Tiene una cita obligada en el Oli, en 101 Televisión. Adiós. Que sean felices. Adiós. Oli, pues.